Dios, qué caro todo. ¿Dónde que tú estás haciendo grabando? Porque aquí no se puede grabar. ¿500 pesos? ¿No es 500 pesos esto? Sí. Hola, hola, mi gente bella de YouTube. Yo soy Yasmín Garay, para los que todavía no me conocen. Y los invito ahora mismo a que se vayan a suscribir al canal. Los traigo conmigo para que vean cómo es una tienda en MLC, que es un supermercado, como le dicen en otros países. ¿Qué es el MLC? Pues una moneda virtual que se hacen transferencias a esta tarjeta de aquí y por mediante a ella pueden comprar. ¿Cuánto cuesta un MLC? Pues un MLC está el equivalente a un dólar en estos momentos, 165 pesos cubanos al día de hoy. Todos los días sube o baja el dólar o el MLC porque es equivalente a lo mismo. No todas las personas pueden comprar en estas tiendas. Yo pude venir hoy a comprar gracias a varios suscriptores que me mandaron un dinero y se los agradezco de corazón, ya que si no fuese así no pudiera venir porque, como ya les digo, está muy caro todo. Pero quería agradecerles a estos suscriptores, a Richard, Oscar, Manuel Valdés y Pracedis, que son las personas que me han enviado su donación, y pues muy agradecida estoy con ellos de verdad. Y también a las personas que me han puesto súper gracias, que es una de las nuevas funciones que me ha dado YouTube para poderme ayudar. Así que gracias a ellos es que estoy hoy aquí comprando en la tienda de MLC. Ahora sí, dentro e intro. Hamburguesas a $3.33. Lo más caro es una cosa que se llama fingers de pollo. Los precios de lo que hay. Esto es que yo no sé ni qué es esto. Para mí que creo que es como pechuga. Y vamos a ver. Aquí hay como unas croquetas. Esto es atún en aceite de girasol. Y cuesta $11.75. Estas son hamburguesas de res. Déjame ver cuántas traen cuatro, ¿no? Cuatro hamburguesas creo que traen. No me acuerdo. Ya, entonces cogimos dos hamburguesas que salen a 3 y pico cada una. Vamos ahora a buscar más. No sé si podemos coger algún carrito o algo para coger las cosas. Estas son como la sección de puré. No es aceite, no, me imagino que no. Vinagre. Estos son cafés, pero están súper caros. Esto cuesta $15.05. Trae bastante, pero es café en grano. Miren, en la bolsa. Café en grano. Y cuesta $15.05. Eso es arroz. Vamos a coger una lenteja que cuesta $1.92. Que son garbanzos cocidos, aceitunas, pero por ahí arriba, ay, qué rico, me encantan las aceitunas. Ay, mira, bonito, esto es atún, pero está súper, súper, súper caro, cuesta $2.54 y lo que trae es nada. Y estos son lomos de atún, mire qué rico se ve esto, pero cuesta $6.79 y esto cuesta $7.25. No trae tampoco esto, pero cuesta $7.25 y este $4.15. Atún, pues te cuesta $11.46. Ay, Dios, qué caro todo. Puedo comprar, déjame ver esto. ¿Cuántos trae? Un abierto. Trae dos, ¿no? Uno entero de esto. ¿Compro uno de estos? Son $4.15. Está caro, pero trae 220 gramos. Entonces, ya vamos a comprar esto para probarlo, porque atún es muy caro, pero igual, por lo menos para probarlo entre todos. Vamos a seguir viendo qué más hay. Casi no hay de nada en la tienda y estoy grabando así porque me da miedo que me regañen, porque aquí no se puede grabar.
Entonces, vamos a ver qué más hay, porque todo está vacío, las cosas de comer están vacías. Vaya, ¿para qué contarle? Esto fue lo que compré, dos hamburguesas, una lata de atún y unas lentejas castellanas de 500 gramos. Así que vamos a pagar ahora. Voy. Estamos saliendo de la tienda, tuve que apurarme porque la corriente ya se iba. Y entonces, pues, eso es lo que pudimos encontrar porque no había mucho que comprar. Entonces, pues, miren, ahí suena más. Vamos ahora a otra tienda para ver qué más hay. Esta es otra tienda que entramos, hay toallitas húmedas, dos y pico. No, están buenas, es que son como de lavanda. Y quiero comprar un champú, a ver cuánto están. 3.33, está bastante. Pero no sé cómo será, si será bueno o no. Vamos a ver esto, fibra capilar. Vamos a ver. Huele lo más bien. A ver. Creo que voy a comprar uno de estos, trae bastante. Esto es un producto italiano. ¿Sabes que tú estás haciendo grabando? Esto queda muy bien. Son como empanizados. ¿Qué niña? ¿Qué es eso? ¿Esto es? ¿Qué es esto? ¿Pollito? ¿De jamón y no sé qué me dice? ¿Esto de jamón y qué es esto de pavo? No, de jamón y qué es esto. ¿Qué está para allá? Vamos. Son los cuadraditos. Vamos ahora, calzón. Vamos ahora a calcular si nos da el dinero. Compramos otra hamburguesa y estas dos cositas más. Ya estamos llegando a la casa. Vamos a ver ahora la reacción de mi suegra para enseñarle las cosas. Vamos. Amén. Voy. Ya llegaron. Ya, ya. Encontraron algo, parece. Sí. Por lo menos la mochila trae algo. Bueno, ahora vamos a enseñarle las cosas para ver la reacción de mi suegra. Bueno, entonces, ¿cómo agua que vamos? Sé un poquito de agua que vamos a tomar. Mira, ¿qué es eso? Es como relleno de jamón y queso, pero como empanizado con jamón y queso. De pavo, pero empanzadita, debe ser difícil. No, si no, 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 la tienda de Vietnam. ¿Y esto costó? 6 pico. Mi bebé todo viene de retiro. Y esto sí, pero compré para mí un champú, pero costó $3.
O sea, que está en super precio porque tiene casi un litro, ¿no? 750 mililitros, casi un litro. En ninguna tienda ni hay salchicha, ni pollo, ni nada de carne. No, que eso lo hubiera hecho en San Francisco, pero aquí no hay nada. No, de comer lo único que hubiera hecho. Lo mejor sí de comer es eso. Detergente, no hay ninguna tienda, ni jabón. Ni aceite. Bueno, ya vieron el precio de huevo, croqueticas, de todo bueno. Como no se come, no se iba a empezar. Sí. Bueno, pues, vamos a guardar. Bueno, mis amores, ahora sí me voy a despedir con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjame tu like por abajito y coméntame qué te parecieron las tiendas, los supermercados, como le dicen en otros países, pero aquí son más pequeños. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!